¿cómo podemos saber si es que un ecosistema funciona? Digamos, ¿cómo un ecosistema brinda sus servicios? ¿Cómo un ecosistema tiene la capacidad de poder satisfacer incluso las demandas del ser humano en cuanto a agua, alimento, aire limpio, paisaje incluso, ¿no? O sea, ¿cómo este ecosistema se organiza y funciona para que esto pueda ser posible? Un ecosistema enfermo obviamente pierde esa capacidad. Generalmente nosotros evaluamos la calidad de un ecosistema a través de métricas que nos dicen cuál es la salud de ese compartimento ambiental, ¿no? Métricas que pueden tener una base química, una base física, pero esta aproximación es como una fotografía del momento. Si uno quisiera saber qué es lo que va a ocurrir con ese ecosistema a lo largo del tiempo, tendría que tomar muchas fotografías y compararlas para ver los cambios. Entonces, esta aproximación es útil porque definitivamente nos brinda una información de base, ¿no?, para saber dónde estamos partiendo, ¿no?, cuál es el estado actual de un ecosistema. Por ejemplo, los ríos, las lagunas, en fin. Pero nosotros quisiéramos saber cuál es el impacto o cuál es la repercusión de ese estado, de esa salud, de ese ecosistema sobre el componente biológico, es decir, sobre la flora, la fauna, los componentes que le dan vida a ese ecosistema.